Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Desde el año 2010, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11. 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados, seguidores del Observatorio del Trabajo. Ustedes serán los protagonistas de este tiempo. Hoy tenemos un programa especial sobre experiencias directivas en la gestión de los recursos humanos. Hoy vamos a tener la oportunidad de dialogar con Fernando Troilo, director del posgrado del Centro de Estudios Macroeconómicos en el área de recursos humanos, por supuesto, del UCEMA. También tenemos la posibilidad de tener la sesión de innovación social con Vicente Españolo, que hoy nos trae un tema de profundidad, una posición de Friedrich London sobre lo humano, la centralidad de lo humano. También tenemos la selección de noticias con Jorge Alberto Potente, este investigador social que semanalmente prepara minuciosamente las noticias para que ustedes puedan tener mejor toma de decisión. Y también tenemos alfabetización digital con Patricio Carranza. Nos va a hablar sobre el valor diferencial del e-learning. Y nos vamos a centrar específicamente a conversar con un líder de recursos humanos de Argentina que ha sido seleccionado en varias ocasiones como el mayor influencer de nuestro país, con una preparación muy sólida. Ya les vamos a contar sobre su currículum. Ha pasado por muchas organizaciones, teniendo posición de dirección, y fundamentalmente tiene una gran casuística en la parte docente, en la gestión docente, sobre todo en la preparación de los líderes que van a conducir las organizaciones en recursos humanos. Y en el día de hoy vamos a hablar cómo esta nueva etapa de innovación, esta nueva etapa que vivimos a través de los nuevos negocios, qué metodologías se necesitan, qué cultura necesita una organización para poder adaptarse a estos tiempos, y eso se llama metodologías ágiles. Pero no los hago esperar más. Recuerden que a partir de 12:30 ingresamos en contacto directo con Fernando Troilo, pero primero vamos a escuchar a Vicente Españolo, que nos trae ideas para innovar. En el día de ayer cumplimos 10 años consecutivos con este Observatorio del Trabajo y ya casi tenemos 500 programas. Pero vamos a escuchar ahora mismo a Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españolo. Vicente Españolo, ¿qué tenemos para hoy en temas de innovación? ¿Seguís profundizando sobre la centralidad del humano? Así es. Buenas noches, estimados escuchadores. Gracias, Juan, como siempre. Hoy la centralidad de lo social está menospreciada.
Sembremos la innovación social para garantizar futuro. Prosigamos con nuestra semilla, la resignificación de los conceptos para comprender los contextos y adecuar conductas. Abrazo inmenso a la primera línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron familiares. Post-pandemia, ¿qué haremos? Las mismas cosas estructurales, pero de otra forma. Este naufragio apela a lo social. Con el aislamiento garantiza salud, pero la asociatividad se degrada y deforma. Nuestra vincularidad exige contención. Post-pandemia, ¿emparcharemos los modelos tradicionales o los resignificamos? Incluyendo los factores no considerados hasta ahora, desigualdades, oportunidades, etc. Frederick Lordon, en el 2013, en su libro La sociedad de los afectos por un estructuralismo de las pasiones, alertaba sobre la deuda de las ciencias sociales. Dice, la sociedad anda según los deseos y afectos. Las ciencias sociales que buscan fuerzas motrices deberán interesarse un poco en eso. El problema es que las ciencias sociales se han construido como ciencia de los hechos sociales y no de los estados del alma. Remataba. No todas las previsiones duran eternamente y algunas coyunturas ayudan a tirarlas abajo. El tiempo de la vergüenza, dice, ha pasado. Las ciencias sociales redescubren las emociones. Escuchadores, ¿no consideran que esta coyuntura no solo tira abajo las previsiones, sino que las entierra? La ciencia ya reconoce su carencia. Aleluya. La coyuntura exige su intervención urgente. Debemos poner foco en las desigualdades. Siempre han existido, pero producto de los avances tecnológicos, globalización, concentración, las magnifican. Hay empresas y personas que tienen patrimonios superiores a los de muchos estados. Esta concentración, en mi opinión, es pornográfica. Paul Fitoussi y Rosa Bayón, en su libro La nueva era de las desigualdades, que ya lo he citado en el 97, sostenían: las sociedades deben comprender a partir de su enlabón más débil. Para comprender a partir de su enlabón más débil, por cuanto dicen, todo va bien a excepción del desempleo, se focaliza en el desempleo. Siguen, la diferencia entre el análisis de los gobiernos, los expertos y el sentimiento espontáneo de los ciudadanos descansa sobre ese hecho del desempleo. Y así con la exclusión, el desempleo, el desequilibrio de las cuentas. Todos perciben que hay urgencias. Y la conmovedora unanimidad proponen convocar a un nuevo pacto social. Les pregunto, ¿lo escucharon alguna vez? Siguen. Por supuesto, se acusa cierto electoralismo y eso no alcanza. Es más grave, dicen. La cuestión social se aborda con demasiada frecuencia en unos términos que conjugan tres grandes perversiones de la política moderna: la confusión de la política y los buenos sentimientos, el gusto de la política del espectáculo y la simplificación de los problemas. Según el problema, no es más juzgar acciones ni evaluar prácticas, sino escapar a lo que se manifestaría la suprema infamia: la indiferencia. Desde mi punto de vista, los responsables para dar respuestas tienen la palabra para que en el 2050 no sigamos con las mismas desigualdades. Buenas noches, escuchadores. Cuando no hay alimentos, ni agua, ni mesa, ni casa, cumplir la cuarentena, gracias, Vicente Español, es mucho más difícil. Donde más golpea la pandemia, Cáritas se organiza para estar más cerca y seguir dando respuesta. Colecta anual de Cáritas, 13 y 14 de junio. Entra a caritas.org.ar
o llama al 0810-222-74827. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. El rol de la tecnología en la pospandemia. Mientras en el área metropolitana de Buenos Aires, Gran Chaco, Gran Córdoba, Trelew y algunas ciudades de Río Negro continuamos en la fase 3 de la cuarentena, el 85% del país avanzó esta semana a la fase 5, que los acerca a una nueva normalidad. Por ello, compartimos en qué están pensando referentes de estas regiones. Por ejemplo, lo que expresó Juan Pablo Manzón, presidente del Polo Tecnológico de Rosario, en la charla La innovación tecnológica en tiempo de pandemia, recogida por el diario La Capital de Santa Fe. En tal sentido, afirmó que tenemos computación cuántica, autos que se conducen solos, pero en la emergencia no tenemos barbijos, hisopos, alcohol en gel. Estamos resolviendo cosas grandes de la ciencia, pero no lo básico. La propuesta es, empecemos a mirar lo que hicimos mal como sociedad y corregirlo, como por ejemplo, pensar en cómo ordenar el transporte. Y rescató aportes concretos de la ciencia en estos tiempos, por ejemplo, el NeoKit de bajo costo para examen rápido de presencia de virus, que se puede exportar a $8, mientras que el otro lo comprábamos en $20. O el trabajo de Julio Maistegui con fiebre hemorrágica, que dejó mucha experiencia en plasma y se puede aplicar. Y subrayó, la ciencia ha hecho un buen rol y hay varios proyectos en marcha. Pero indicó, hay discusiones que deberíamos tener y no esperar 2 semanas para que nos vuelvan a decir que faltan 2 semanas. Esperamos una buena noticia para que nos digan que volvemos a la normalidad, pero no parece que eso llegaría. Por ello, Manson advirtió que es momento de empezar a tener un diálogo más maduro, de salir de la polaridad cuarentena o apertura, porque si no estamos entre infectólogos y economistas, y hay que volver a pensar el trabajo. Por ejemplo, la transformación digital de empresas y comercios que se aceleró con la pandemia y la expansión del e-commerce llegó para quedarse, pero instó a hacer las cosas bien, coordinar los equipos, comenzar a trabajar por objetivo y no por horas de trabajo en un lugar. Es decir, resaltó, debe haber un cambio mental en las empresas. Bien, la transformación digital de los negocios era un proceso avanzado. Aún hoy muchos dependen de las ventas en sus locales y carecen de la infraestructura para poder mover sus operaciones en línea. Jujuy trabaja en la reactivación del turismo. En la provincia de Jujuy estudian cómo lograr una reactivación más rápida de la actividad turística, que haga foco en ser responsables y erradicar miedos en las comunidades y los visitantes. A unos 10 días de habilitarse el turismo interno, se registró algo de movimiento en algunas zonas, pero afirman que la gente tiene mucho miedo. El temor de los turistas, como de los lugareños, es a contagiarse ante una posible circulación del virus aún no detectado, pero también porque las circunstancias económicas hacen que los pocos ahorros se guarden. En el vigente plan Jujuy para los jujeños, se habilita el movimiento de grupos con vouchers, aunque esto conlleva el riesgo que existan reservas que después se caen, lo que perjudica a los prestadores que se preparan para recibir turistas que finalmente no llegan. Además, históricamente, el turismo interno jujeño tenía una incidencia promedio solo del 15%, por lo que buscan estrategias que motiven a los jujeños a movilizarse en forma local, lo que esperan potenciar con el adelanto del receso de invierno. Mientras tanto, planean sobre la posible apertura del turismo a nivel regional, por ejemplo, con Salta y Catamarca, en lo que desde la Cámara Jujeña están pensando impulsar con paquetes que incluyan todos los servicios. Se viene la primera de las cumbres de emprendedores. Se trata de una serie de eventos organizados por ASEA, Asociación de Emprendedores de Argentina,
una ONG que busca fomentar el emprendedorismo en Argentina. Del 18 al 19 de junio se realizará en forma gratuita y online la Cumbre de Emprendedores de Mendoza, ASEA, junto a Facebook, Amazon Web Service y Banco Galicia, invitan a los emprendedores de Mendoza y de todo el país a participar de este encuentro virtual con capacitaciones, charlas y el testimonio de diferentes referentes del ecosistema emprendedor mendocino. Habrá este año 4 eventos que se convocarán para Rosario, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Jujuy. Interesados pueden ampliar información en la web www.acea.org.ar. ¿Haber tenido COVID-19 es una ventaja laboral? En un giro sorpresivo, el mismo virus que apartó muchos trabajadores de la actividad está convirtiéndose en Europa en un diferencial para conseguir empleo. Comienzan a verse en portales y agencias de colocación anuncios de trabajos ofrecidos con la condición de haber superado el COVID-19. Esto representa un cambio al habitual criterio de selección, muchas veces ligado a límites de edad, por ejemplo. Incluso las agencias ofrecen gestionar ante los laboratorios la realización de test PCR. Debido a que Argentina viene observando lo que hicieron países que pasaron por la pandemia antes que nosotros, para no repetir errores y sí copiar las buenas prácticas, este es un tema a tener muy presente. Una oferta que coloca tal condición vulnera derechos fundamentales de un trabajador, ya que una persona tiene derecho a la intimidad, no debiendo exponer sus patologías previas, y además, en el fondo, esto constituye una forma de discriminación. Muchísimas gracias, investigador social Jorge Alberto Potente. Tres noticias rápido. Recuerden, este sábado y domingo tenemos la colecta de Cáritas Argentina. Pueden ingresar a www.caritas.com.ar. También el día martes estamos realizando junto a la Observatura Argentina, nuestro Observatorio del Trabajo y la Universidad Tecnológica de Pereira, un evento, un webinar totalmente gratuito para analizar los nuevos escenarios del turismo sostenible, con una gran líder de Brasil, especialista en temas de desarrollo local, el caso de Ecuador, Colombia, y nosotros haremos nuestro aporte de Argentina. También les comento que, como ustedes saben, nosotros en este momento te vamos a tener la ocasión de poder dialogar con Patricio Carranza, que nos trae las novedades sobre la alfabetización digital. Patricio, dinos, ¿qué tenemos para hoy? Hola, Juan Domingo, buenas noches a la audiencia. Si me permitís, Juan Domingo, antes de empezar con el tema, hemos recibido varias consultas respecto de los programas de formación de Internet de las Cosas y quería comentarte y comentarle a la audiencia que la próxima edición está iniciando el próximo 29 de junio, así que quien quiera más información puede ingresar en www.inmigrandi.com y allí tiene toda la información en relación a ese programa de formación de Internet de las Cosas. Muchas gracias. Entonces, inmigranti.com, ¿no? ¿Me dijiste? Exactamente, inmigranti.com. Tenemos, ¿qué valor diferencial presenta la formación que estamos teniendo por obligación, que es el e-learning? ¿Qué valor diferencial presenta a las personas y a las organizaciones, Patricio? Bueno, principalmente tenemos que entender que el mundo cambió y por lo tanto los procesos de formación también tienen que ser diferentes. Esto quiere decir que no podemos llevar lo mismo que estábamos haciendo en un contexto presencial a un contexto del e-learning. Y en ese sentido hay aspectos puntuales y específicos que lo convierten, como bien decías, en un valor diferencial. Uno de ellos es la capacidad de adoptar características que tienen otros procesos, como por ejemplo el tema de las metodologías ágiles o la posibilidad de utilizar, por ejemplo, los modelos de Canvas, como el Course Design Canvas,
que es un modelo que nosotros específicamente aplicamos en los procesos de formación para la implementación de proyectos de e-learning. Ok. Bueno, te agradezco mucho estos aportes que nos realizaste. Entonces nos dijiste, quienes quieren ingresar a esta formación que empieza el 29, tienen que ingresar a www.inmigrandi.com. Muchísimas gracias. Dialogamos con Patricio Carranza, el CEO de Inmigrandi, de esta consultora de formación digital que les permite alfabetizarse, ponerse en sintonía con este nuevo tiempo a través de ese modelo de negocio que utilizan para innovar rápidamente las startups, por ejemplo. Ahora vamos a dialogar con Gerardo Soula, que nos trae las experiencias directivas. Nos va a comentar sobre el último estudio que hizo la consultora Conferry sobre el impacto de la pandemia y de los confinamientos. ¿No es así, Gerardo? Así es, Juan. Buenas noches y felicitaciones a vos como director y a todo el equipo del Observatorio por estos primeros 10 años. Como decías, hoy vamos a hablar del estudio de Conferry, que es un estudio muy interesante, en el contexto de lo que presentamos en nuestro primer programa de este ciclo, donde compartimos con nuestra audiencia las tendencias de recursos humanos para el año 2020, según el Top Employers Institute, que estaba basado en las respuestas de 1.600 empresas de todo el mundo que fueron certificadas como empleadores sobresalientes. Solo para recordar y para poner esta presentación en contexto, el estudio realizado antes de la pandemia identificaba tres tendencias principales para el 2020. Enriquecer a las personas, enriquecer las carreras, enriquecer a la sociedad. Las organizaciones líderes buscan nuevas estrategias para enriquecer a sus empleados, estimulando su desarrollo profesional y personal. Al mismo tiempo, trabajan para mejorar la sociedad. Estas organizaciones saben que un buen salario no es suficiente para alcanzar el compromiso de los empleados. Las mejores empresas se esfuerzan para reforzar el propósito de la organización dentro del contexto mayor de la sociedad en la cual están insertos. De este modo, los beneficios son disfrutados por los empleados, los equipos de trabajo, la organización, los clientes y, lo más importante, la sociedad como un todo. Hasta aquí teníamos entonces un breve repaso de lo que eran las tendencias globales para los líderes de recursos humanos para el 2020. Pero hoy también me gustaría compartir con ustedes los resultados, como decía Juan, de un estudio de la firma Conferry, gentileza de su directora en Argentina, la licenciada Fabiana Gadou, que fue realizado durante la pandemia y en el cual han participado 230 líderes de recursos humanos de distintos lugares del mundo. ¿Qué nos dice el estudio? Bueno, en primer lugar, el coronavirus ha puesto a los líderes de recursos humanos al frente y en el centro de las organizaciones. Estos líderes de recursos humanos están en casi todo, desde la seguridad que se le brinda a los empleados hasta acompañarlos a navegar a través de los cambios que se están produciendo en estos tiempos. Actualmente, los líderes de recursos humanos están abocados a un masivo planeamiento estratégico de la fuerza de trabajo en sus propias organizaciones. Son responsables de la viabilidad del negocio, de asegurar que se cuenta con el talento necesario para asegurar el éxito de la organización. También se encargan de la salud de las personas que trabajan en la empresa, de la marca empleadora, tanto interna como externamente. Tienen que asegurar el continuo compromiso y desempeño de los empleados en general, mientras que al mismo tiempo que gestionan esta situación de los empleados, que por esta crisis o los cambios puedan ya no formar parte de la organización en el futuro. Juan, el 45% de los líderes encuestados opina que la escasez de talento en la organización y en el mercado de trabajo en general y el aseguramiento de que los valores, creencias y actitudes del talento encajen con los valores y la cultura de la organización tendrá la mayor influencia en sus prioridades de aquí en adelante. Esto era así antes de la pandemia y la pandemia solo ha hecho que se enfatizara en ello. Asimismo, desarrollar las capacidades internas de la organización y la asignación de los líderes correctos en los lugares correctos será una prioridad crítica para las organizaciones ahora y en el futuro. Los participantes también manifestaron que la necesidad de agregar y expandir las habilidades de los empleados
será la principal estrategia para el éxito, así como una mayor y mejor utilización de las herramientas digitales disponibles. Reconocen que si bien en muchas culturas organizacionales prevalecerá la necesidad de seguir contando con empleados trabajando en sus establecimientos, sean fábricas u oficinas, muchos líderes ya están pensando cómo la colaboración y la innovación en la era digital post-pandemia podría impactar en estos aspectos de la cultura organizacional. Para finalizar, vamos a repasar cómo luce el plan de acción de estos líderes de recursos humanos según el estudio de Conferri. En lo inmediato, en el corto plazo, asegurar que las medidas de seguridad para proteger a los empleados están implementadas y vayan evolucionando. La salud de los empleados es una prioridad. También identificar las mejores experiencias respecto al compromiso de los empleados y expandirlas hacia el resto de la organización y tratar de mantener a los empleados informados de lo que está pasando en la compañía. Asimismo, los líderes, en el corto plazo, deberán ayudar a atravesar la curva de cambio de la organización y al mismo tiempo ayudar a los empleados a navegar dicha curva o tomar decisiones de salida cuando sea necesario. A mediano plazo, revaluar la forma de contratar empleados para asegurar que esté actualizada con lo que la compañía necesita en diferentes momentos y ante situaciones cambiantes, que seguramente llegarán y muchas en el futuro. También revisar las jerarquías organizacionales y las rígidas estructuras corporativas tradicionales para posibilitar que naveguen a través de las crisis con el mínimo daño posible. Y finalmente, en el mediano plazo, deberán considerar las nuevas habilidades que podrían ser necesarias para los líderes de futuro, para fortalecer las capacidades clave de la organización en su conjunto. Para concluir, en el largo plazo, primero, deberán desarrollar un plan de largo plazo para asegurar el talento que permita pivotear el futuro. Segundo, repensar las necesidades digitales para la organización. Y tercero, considerar la posibilidad de acelerar la transformación construyéndola adentro de la organización, lo cual esto sí es una novedad, en lugar de optar por soluciones más tradicionales, como por ejemplo desplazando actividades internas hacia el outsourcing externo. Muchísimas gracias. Dialogamos con Gerardo Soula, quien es el CEO de Soulstar Human Solution, una consultora de recursos humanos, y la propuesta que venimos teniendo hasta el momento. En primer lugar, Vicente Españolo nos hizo hincapié en las cuestiones social y lo humano. ¿Qué valor diferencial tiene el e-learning? Nos decía Patricio Carranza. Y Gerardo Soula nos empezaba a introducir a lo que va a ser la entrevista del día y esta propuesta que tenemos en el día de hoy, que vamos a dialogar con Fernando Troilo, ahora luego de la tanda de la radio, director del posgrado de Recursos Humanos del UCEMA, del Centro de Estudios Macroeconómicos, dicho por directivos de Recursos Humanos, uno de los mejores posgrados de Recursos Humanos que hay en este momento en el mercado argentino y latinoamericano. Así que, Gerardo Subirana, vamos a la tanda de radio y luego sí, vamos a dialogar con Fernando Troilo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol.
por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios 1220. El Observatorio del Trabajo. Embajada DCH. Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Capítulo Argentina te presenta la entrevista del día. Bueno, ahora la entrevista del día, el tema central que tenemos para ustedes. Tenemos hoy la oportunidad de tener el honor de entrevistar a Fernando Troilo. ¿Quién es Fernando Troilo? Además de haber sido elegido uno de los principales influencers de la región por varios años consecutivos, él es doctor en sociología, candidato, magíster en dirección de empresas, MBA en UCEMA. Es especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos de nuestra Universidad de Buenos Aires. Su carrera de grado es licenciado de Ciencia de la Comunicación, coach internacional, certificado por grandes instituciones que se dedican al tema, y dirige el posgrado de Recursos Humanos en de la Universidad UCEMA, que ustedes pueden ingresar a www.ucema.edu.ar/posgrado-recursos-humanos, recursos con un guión en el medio, recursos humanos, y poder consultar sobre los grandes profesores, las grandes experiencias, este programa de 6 meses que él tiene el honor de dirigir con grandes profesionales que lo acompañan, y dicho por muchos profesionales de recursos humanos que fueron pasando a lo largo de nuestro programa, de estos 10 años, de estos casi 500 programas que pudimos tener, donde fácil, casi 100 directivos de recursos humanos, consultores, innovadores, profesionales, académicos, han pasado para reflexionar. Es uno de los posgrados mejor actualizados, más útiles. Y en el día de hoy se habla mucho sobre el cambio de modelo de negocio, la innovación. Ahora, vamos a dialogar con él, que tiene una experiencia, además de ser coach ejecutivo, que es quien los acompaña a pensar, a reflexionar, a esos líderes que tienen que conducir a las organizaciones, cómo se adapta el proceso cultural, que es este proceso de las metodologías ágiles, que pone a las personas por encima de todo, con una conexión con el cliente en la adaptación del negocio. Muchas gracias, Fernando Troilo, por acompañarnos una vez más en el Observatorio del Trabajo. Hola, muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches a todos allí. Felicitaciones por estos maravillosos 10 años del Observatorio del Trabajo. Un placer volver a estar con ustedes y con todos los oyentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, la propuesta es esto, que nos ayudes a reflexionar. Primero, a ver, ¿qué son las metodologías ágiles? Para que, un poco lo dije a la introducción y un poco hablamos, si vos escuchaste la programación, durante la programación, pero bueno, vos sos el especialista que tenemos hoy para hablar sobre este tema. Bien, las metodologías ágiles, para tener una idea así general, surgen a mediados de los 80, a partir de los 90 sobre todo, van cobrando mayor vigencia y se van introduciendo en el mundo de los negocios. Luego en el 2001 hay un hito bastante importante, que es una reunión que se realiza en Utah, Estados Unidos, donde se celebra el famoso manifiesto ágil, donde los agilistas se ponen de acuerdo en algunas cosas en cuanto a las metodologías ágiles y a la agilidad en las organizaciones.
estos valores del manifiesto y los principios, en definitiva, lo que llevan a rescatar es el valor, como vos bien decías, de las personas, de las interacciones de las personas sobre los procesos y la importancia, sobre todo, de poder aprender en la experimentación, ya no de la teoría para después hacer, sino aprender en el haciendo. Y esto, en definitiva, es lo que desde el mundo de los negocios y hoy las organizaciones están tratando de hacer cuando dicen: queremos incorporar agilidad a las organizaciones. ¿Qué significa esto de incorporar agilidad en el ADN organizacional? Es, en definitiva, incorporar la capacidad de cambio de una manera eficiente, es decir, capacidad de cambiar dentro de la organización con el menor costo posible. Ahora, para hacer esto e inyectar a la organización de la agilidad es donde hay que trabajar en distintos temas: cultura, liderazgo y creación de talento ágil. Vamos a intentar reflexionar para que, para que los oyentes, los líderes que nos están escuchando, puedan prestar atención. Un director de recursos humanos está en un proceso de atracción de oferta, pero porque está colaborando con el CEO de la compañía, con el financiero y con todo un equipo en la transformación del negocio que está teniendo. Y vos tenés que captar a ese talento, en primer lugar, en la atracción, luego en la selección, luego en el desarrollo y en ese engagement que tiene que tener un líder, y luego en el proceso del plan de retiro. ¿Cómo trabajaríamos en todas estas dimensiones, en todos estos procesos, con metodologías ágiles, Fernando? Bien, para poder hacer esto, incorporarlo en las prácticas de recursos humanos, vos bien dijiste, acá es una cuestión también de trabajarlo con los líderes de la organización. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que desde Capital Humana, para poder implementar estas técnicas de agilidad, tenemos que hacer una verdadera transformación ágil. Entonces ahí lo primero que te diría es que tenemos que trabajar con el número uno de la organización, determinar cuál es el propósito de la transformación ágil. Y el responsable número uno de una transformación ágil es el CEO de una organización, y esa responsabilidad no se delega. Este punto no me parece menor, porque muchas veces vemos, en realidad, que se hablan de experiencias, de introducir algunas experiencias ágiles desde recursos humanos o desde un área operativa o desde el área comercial, y resultan después finalmente en que terminan siendo acciones o pruebas aisladas, pero de corto plazo, y que no terminan de inyectar el ADN de agilidad dentro de la organización. Entonces, lo primero que digo, tenemos que comenzar a trabajar en realidad en generar un mindset ágil, ¿no? Una cultura de agilidad con una transformación donde el primer convencido tiene que ser el número uno y el management de la compañía. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer desde Capital Humano, y ahí voy con nuestro expertise, es acompañar a la organización en el cambio de estructura. Y acá es donde empezamos a tocar temas sensibles desde Capital Humano, porque para poder llegar a introducir estas metodologías y que no sean solamente una experiencia, sino que logren introducir el ADN de agilidad dentro de la organización, hay que transformar la estructura. Y esto quiere decir dar por terminado las estructuras jerárquicas, piramidales, top-down, es decir, que emiten dirección de arriba hacia abajo, lineamientos de objetivo de arriba hacia abajo, que son las organizaciones que mayoritariamente todos conocemos y de donde venimos, para pasar a organizaciones más bien horizontales, donde se trabaja en equipos ágiles, donde el liderazgo está compartido y en realidad la función de los antiguos líderes en estas nuevas estructuras ya no está dado por el poder de una jerarquía piramidal, sino por poder facilitar el aprendizaje y la comunicación en los equipos. Entonces, esto es un cambio ya muy radical de mindset. Digo esto porque a veces también, si intentamos introducir talentos ágiles y personas que vienen con talento digital, ¿no? Ahora hablando de las transformaciones digitales, donde cobra sobre todo importancia la agilidad, porque la agilidad es un componente sine qua non para poder lograr una transformación digital, ¿no? Entonces, uno sale al mercado a buscar talento digital. Ahora, si uno pone el talento digital en las viejas estructuras, el talento digital es muy posible que dure poco dentro de la organización y no tenga sentido su introducción. Entonces, por eso hago este replanteo un poco más profundo de poder hacer una verdadera transformación ágil para después sí transformar, por supuesto, nuestras propias prácticas de recursos humanos, donde podemos hablar
también largo y tendido de qué cosas nosotros mismos de recursos humanos tenemos que replantearnos en prácticas y procesos que quizás fueron muy, muy efectivas hasta este momento, pero mirando de acá en adelante tenemos que revisar. Por supuesto que cuesta, son cambios profundos los que nos estamos proponiendo. En la medida que en las organizaciones pueden aprender más rápido, lo van incorporando. Digamos, hay muchos estudios que ya indican que casi 80% de las organizaciones ya están con transformaciones ágiles, incorporando equipos ágiles, y esto, la idea y lo que avecinamos a futuro es que va a terminar impregnando la totalidad de la estructura de las organizaciones. Por supuesto que esto es un cambio para algunas personas doloroso, por supuesto, porque implica desaprender, como todo aprendizaje, pero va a ser necesario y ya lo vemos que las organizaciones a nivel mundial, mismo esta pandemia, nos ha sacudido y nos ha puesto sobre la mesa la necesidad, digamos, imperante de rápidamente ir por una transformación ágil. Dijiste, diste algunos conceptos prácticos a la hora de alinear todo este proceso de gestión. Uno, cambio de mentalidad. Ahora, ¿cómo identificamos luego que cambiamos la mentalidad con estos líderes? ¿Cómo identificamos los factores psicosociales que tiene cada uno de las unidades de negocio para empezar a trabajar en un proceso de confianza, de liderazgo, para que el negocio empiece a tomar una velocidad, una agilidad que necesita por ahí para rápidamente instalarse en el mercado ese producto y el CEO se ponga contento porque está empezando a ganar dinero y la gente está bien y promueven a la organización y hacen todo lo que engloba la agilidad en sí, ¿no? Como cultura. Claro que sí. Bueno, ahí desde hecho nuestra función desde Recursos Humanos es acompañar esta transformación hacia la agilidad. Entonces diría, lo primero que habría que hacer es poder analizar la cultura actual de la organización. Ahí nos podemos valer de distintos elementos. Tenemos un esquema posible que es el Competing Values Framework, que fue desarrollado por Robert Quinn y Kim Cameron. Ahí ellos detectaron cuatro tipos básicos de cultura, una de colaboración, una de creación, que sería la cultura más enfocada a la agilidad, de control y competitividad. Esto hay que analizarlo en toda la organización y particularmente, como vos decís, en distintas áreas, porque a su vez distintas áreas pueden tener distintas culturas y generar subculturas dentro de la organización donde quizás en algunas haya que hacer más esfuerzos que en otra, ¿no? Segundo, alinear todos los líderes en estas competencias. Tenemos que inyectar innovación, inyectar agilidad, flexibilidad y agilidad en la organización. Bueno, hay que también encontrar líderes que puedan portar este cambio, sensibilizar y crear un lenguaje común en las distintas áreas de la compañía, y comenzar a practicar las metodologías ágiles. Entonces ahí sí nos ponemos un poco más herramientales y bajamos entrenamientos y comenzamos a inyectar equipos ágiles en las nuevas formas de trabajo, donde en algunos casos se trabaja con equipos Scrum o Squad, que trabajan todos en forma autónoma, son grupos más bien que reúnen en sí todas las habilidades necesarias para desarrollar un trabajo independientemente de las posiciones que puedan llegar a tener esas personas, porque el esquema de posiciones de cargo y jerarquía pertenecen a la cosmovisión de la vieja tradición de las organizaciones, que como decía, no tiene ya que ver nada con esto que estamos hablando de agilidad, y a partir de eso se empieza a demostrar estándares, tienen que empezar a performar y los líderes también tienen que empezar a premiar, ya no por las viejas estructuras jerárquicas de posición y de promoción jerárquica, sino empezar a premiar y a reconocer por adquisición de habilidades digitales, habilidades de agilidad, y a partir de ello ayudar a que las personas se puedan desarrollar, ya no con la metáfora de la escalera, donde se iban subiendo escalón tras escalón los peldaños de jerarquía, ¿no? En una estructura tradicional, sino más bien como un rompecabezas, ayudar a que las personas se puedan hacer de habilidades sumando distintas experiencias, y ahí eso sería el nuevo desarrollo de carrera. Es un cambio de mindset total, porque ya no hablamos del viejo desarrollo de carrera donde uno iba experimentando ciertos cursos o ciertas
ciertos pasos para después ascender a cierta posición y luego a otra y luego a otra. Eso es el esquema de las estructuras tradicionales, no el de las estructuras ágiles hacia donde vamos. Muy bien lo plantea usted. Entonces acá está el desafío. El líder tiene que armarse su plan de carrera permanentemente, tiene que estar en forma permanente viendo lo que está sucediendo en el mercado para adaptarse, para tomar esa capacitación y también para ir retroalimentándose el mismo. Antes la calificación, teníamos la calificación de desempeño. Ahora, en las metodologías ágiles, ¿cómo trabajamos el desempeño, por ejemplo? Bueno, de hecho vemos, sí, de hecho, Juan, ante tu pregunta, vemos que la tradicional evaluación de desempeño está tendiendo a desaparecer, o si no desaparece, es complementada, donde esta vieja evaluación de desempeño anual o semestral ya no está siendo usada en organizaciones ágiles, sino que se utiliza el feedback permanente del líder y de los equipos entre sí, no solamente del líder con los colaboradores, sino de los colaboradores entre sí. Porque es a través de este feedback que se va generando el aprendizaje necesario para avanzar el equipo. Es un concepto totalmente distinto. Acá el feedback viene a añadir aprendizaje cercano para poder llevar el equipo a otro estadio y poder empezar rápidamente a entregar valor, nuevo valor al cliente, ¿no? Entonces se trabaja más bien en iteraciones, por eso se habla de iteraciones o en los equipos Scrum de sprints, que son periodos cortos de trabajo en los cuales se van generando nuevo valor al cliente, ya sea externo o interno, porque también desde recursos humanos deberíamos trabajar más con esta lógica también. Entonces ahí ya no se hace tan necesario esa evaluación semestral o anual, sino más bien una evaluación que tiene más carácter de feedback para el aprendizaje rápido que evoluciona el equipo. Y en todo caso, que los equipos fracasemos lo más rápido posible para que también aprendamos lo más rápido posible. Sé que en el programa que dirigís, en uno de los programas que dirigís, porque estás en varias universidades por toda Latinoamérica, estás muy demandado, pero en Neusema, el que sos director, que lograste integrar un gran equipo de directores en un programa de 6 meses, muy dinámico, que se cursa una vez por semana. Ahí sé que vos sos profesor también, porque sos tu expertise es docente, y que conviven permanentemente interactuando en experiencias que van otros líderes, que llevan, que cuentan. ¿Puedes contarnos alguna experiencia de transformación ágil que pudiste haber vivido en este posgrado de la UCEMA, de esta universidad tan prestigiosa de la República Argentina? Bien, bueno, lo primero es decir, sí, tengo el honor de dirigir el posgrado en Recursos Humanos de UCEMA. Nos hemos transformado en una oferta valiosa. ¿Por qué, digamos, es valiosa? No porque lo decimos nosotros, sino porque nos lo dicen nuestros alumnos. Tenemos admisiones cerradas y personas que esperan ser admitidas con un año de anticipación. Eso nos llena de orgullo también y nos llama la atención sobre la necesidad que había de un programa actualizado en Recursos Humanos en el mercado. Bueno, esto nos indica que necesariamente tenemos que empezar a desaprender cuestiones ya tradicionales en la gestión de personas para incorporar nuevos procesos, nuevas herramientas, y es así. De hecho, el programa de posgrado de UCEMA incorpora como materias directamente HR Analytics, metodologías ágiles, gestión innovadora y creativa del talento, digitalización. Son aspectos nuevos, por supuesto, que todavía las organizaciones, y en Argentina, en la latitud donde nosotros estamos, todavía tenemos mucho para aprender en relación a otros países donde están más adelantados, pero sí tenemos varias experiencias, y de hecho hay muchas organizaciones que en Argentina están trabajando con equipos ágiles, yendo por ahora aparte de la organización en agilidad, pero con la expectativa de llevarla al 100% a toda la estructura organizacional bajo esta forma de trabajo, ¿no? Y allí sí hemos tenido la posibilidad de conversar con algunos directores de recursos humanos, donde esto lo están aplicando, ¿no? Por ahora, como digo, parcialmente en las organizaciones. Interesante esto que nos comentás. Y nos gustaría, porque ya estamos entrando prácticamente en el final de la nota, nos gustaría que nos puedas
que le puedas hablar, ¿no? Al CEO de una compañía, a la opinión pública, al director de recursos humanos, al sindicato, por ejemplo, uh-huh. De cuál es, y a la comunidad en general, para cuál es el objetivo central que debe tener una organización en este tiempo para ser innovadora. Yo tuve la oportunidad de visitar Israel y, por ejemplo, fui a Intel, que fabricaba procesadores hace 2 años y compró el auto autónomo y una compañía que había, era una app, y tuvieron que trabajar en el desarrollo y tornar, por ejemplo, como mentores o como embajadores de marca a las personas que estaban en edad de prejubilación. ¿Qué le decís vos a las organizaciones en general desde tu expertise, desde tu experiencia? Bueno, a ver, varias cosas. Lo primero que diría en términos generales a un CEO, a los líderes de una organización en general, sería comenzar a mirarnos primero a nosotros mismos, ¿no? Y esto también vale para cualquier empleado, cualquier colaborador, cualquier profesional. Es importante que nos empecemos a preocupar más por hablar de empleabilidad. Entonces, la primera pregunta que les haría para hacerlos reflexionar sería: ¿cuánto hoy somos cada uno de nosotros empleables en el mercado? En relación a lo que hoy necesita el mercado. ¿Qué tanto de competencias de flexibilidad, de innovación, de colaboración nosotros tenemos en nuestro propio ADN profesional y personal y en nuestra propia personalidad laboral? Y segundo, ¿cuántos conocimientos tenemos de cuestiones más técnicas de competencias que hoy son requeridas? Por ejemplo, analítica, toma de decisiones con datos, inteligencia artificial, design thinking como herramienta para innovar, storytelling, sobre todo para los CEOs. Entonces, si estas cuestiones comienzan a sonar novedosas y todavía no tengo competencia en ellas, diría, será necesario que empecemos a autoformarnos y a buscar autoformación para también comenzar a ser más empleables en el mercado todos y poder también desde el liderazgo llevar a nuestras organizaciones hacia la agilidad. Con respecto al profesional y al director de recursos humanos propiamente dicho, diría que sería importante empezar a revisar nuestras propias prácticas con esta perspectiva de human-centered. Esto quiere decir colocar en el centro de nuestras prácticas y nuestros procesos a las personas con estos mismos atributos de la agilidad, empezar a revisar nuestra gestión del desempeño para incorporar más bien este feedback continuo, revisar nuestros procesos de adquisición y desarrollo del talento, empezar a pensar estrategias de reclutamiento y selección que ya no son las tradicionales, sino que tienen que ver más bien con utilizar algunos eventos, por ejemplo, como utilizan las compañías tecnológicas en esos famosos hackatones, donde se puede ver a las personas en acción y a partir de ahí detectar talento digital, talento ágil. Revisar los procesos de desarrollo de carrera, si son muy tradicionales, muy verticales, muy asociados a una escalera o a un proceso de ir subiendo peldaño a peldaño. Bueno, comenzar a revisar eso y ver qué tan flexibles podemos ser en darle, en vez de esto, una carrera mucho más ágil también a las personas para que vayan adquiriendo diferentes experiencias dentro de la organización o inclusive comenzar a mirar hacia afuera. Hay muchas organizaciones que estamos viendo que son ágiles, que otro atributo es que no solamente esta colaboración y esta agilidad y la innovación la buscan puertas adentro, sino puertas afuera, y ahí vemos experiencias como el reciente comunicado que ha hecho, por ejemplo, la empresa Mercado Libre, donde ha hecho un esfuerzo de trabajo conjunto con Le Pen Quotidien para adquirir parte de sus empleados e incorporarlos a su fuerza. O otras experiencias como grandes compañías de recursos humanos, de reclutamiento sobre todo y selección, como Manpower, Adecco y Randstad, que se unieron en forma conjunta, siendo competidores, pero sin embargo se unieron para pensar cómo va a ser el trabajo para lograr que la fuerza laboral, sobre todo aquellas personas que han quedado sin desempleo, puedan retornar al mercado. Vemos otras experiencias como Unilever trabajando con General Motors para hacer traspaso de empleados de General Motors hacia Unilever y viceversa, buscando sinergias en común. Bueno, este trabajo colaborativo, innovador, un poco asomar la mirada hacia afuera y no tener esta mirada tan entrópica, creo que también es una recomendación para las empresas si quieren subirse hacia una transformación ágil.
Te agradecemos muchísimo una vez más tu participación. Evidentemente, como los oyentes del observatorio han podido escuchar la programación del mes, nosotros tuvimos un programa donde convocamos a fin de mes pasado a un joven talento donde hablamos de la antifragilidad, donde hablamos de esto de descentralizar, de empoderar a las partes, de conformar ecosistemas, que este es el tiempo que se viene. Bien lo explicó hoy un especialista en el área de recursos humanos, en el área de coaching ejecutivo, un director de un posgrado muy importante de la Argentina, nos explicó sobre este tema. Así que le agradecemos a Fernando Troilo, lo vamos a comprometer para organizar un webinar en conjunto para poder hablar sobre un tema de especialización que nosotros tenemos, que tiene que ver con los factores y los riesgos psicosociales. Se acaba de aprobar el convenio 190, y saben que nuestra Constitución los incorpora, y si no tenés un protocolo de acoso laboral, te puede pasar lo que le pasó al CEO de Telecom France, que fue preso él y todo el comité ejecutivo, y es responsabilidad hoy de los líderes cuidar el trabajo, cuidar las organizaciones y cuidarnos nosotros. Así que muchísimas gracias, Fernando Troilo. Bueno, un placer dialogar con ustedes. Abrazo a ustedes, saludos a toda la audiencia. Hasta pronto. Muchas gracias. Y recuerden que el próximo programa tenemos la clase abierta del profesor Julio César Nefa, que la clase 3 va a ser sobre los antecedentes de la formulación de la teoría y del modelo utilizado. Así que nos vemos el próximo jueves aquí de 20 a 21 en Ecomedios con el Observatorio del Trabajo. Me muero por el roce de mi